¿Está iniciando Estados Unidos la senda de la recuperación? Bueno, esa es una pregunta que nos hemos planteado recientemente y que, según los indicadores que podemos tener a nuestro alcance, puede ser que Estados Unidos esté iniciando la senda del crecimiento y de recuperarse de la crisis en la que ha venido sumida los últimos años. La idea de que en los últimos meses se ha empezado a crear empleo, que han aumentado las ventas de automóviles y de iPads, que la producción manufacturera ha empezado a crecer en torno a un ritmo del 3,2% en los últimos 6 meses. Incluso la posibilidad de que cada vez se estén dando más préstamos industriales y comerciales también ha aumentado. La idea de que todo esto en conjunto pueda aumentar la confianza de los consumidores, dado que el consumo es un factor tan importante para la recuperación de Estados Unidos, son indicadores que nos llevan a pensar que esta recuperación, obviamente lenta, de Estados Unidos se puede estar dando. Sin embargo, tal y como comentó Ben Bernanke en la última reunión que tuvieron en la Reserva Federal, hay muchos otros problemas a los que se está presentando, a los que se está enfrentando Estados Unidos. Por ejemplo, estamos hablando de que el consumo prácticamente no ha aumentado. Si lo ajustamos por la inflación, podemos ver que ha aumentado prácticamente un 0,6% en los últimos 6 meses. Que las expectativas de crecimiento del último trimestre del 2012 son en torno al 2% anualizado, un poquito más bajo de lo que estaba previsto anteriormente. Que el desempleo sigue estando en torno al 8,3%, con este componente de empleo de larga duración que es especialmente importante en el caso de Estados Unidos. Tampoco podemos contar con el aumento de las exportaciones porque el resto del mundo está creciendo de manera lenta, se está recuperando de manera lenta y Europa tampoco es este motor de recuperación, de crecimiento de las exportaciones que se podría esperar. El gasto público se está recortando y además tenemos un problema añadido, que es que el precio del petróleo puede subir y está subiendo en estos días, especialmente agravado por las sanciones que se han aplicado a Irán. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien podemos atisbar mejores perspectivas de crecimiento en el largo plazo para la economía estadounidense, todavía se está enfrentando a grandes desafíos, especialmente el control del desempleo en el corto plazo.